un dirigente diga voy por Peralta, el otro diga no. Pero no, no. Falcioni diga no, Peralta no está en mi lista y al otro día diga, diga no. No, Falcioni no dijo que no. Dijo, estabas entre los tres. El fútbol, está la parte de fútbol, que Falcioni yo le agradecí públicamente porque me puso en una lista con Orión y con Andújar. Claro. Y después está la parte de los negocios, obvio. Entonces, ya después el fútbol no deja de serlo. Entonces después que un dirigente de una cosa diga otra, compará, también dijo que era, había todo un complot para que vaya yo y yo sigo atajando a Newell. Entonces, cada uno puede opinar lo que quiera, compará, que se preocupe por terminar el estadio. ¿Qué no lo terminó? Una Villa Miseria, parece. Están agradecidos los hinchas independientes. No, yo también le mando saludos. La verdad es que el campeonato pasado nos ha ido muy mal. Motivo, hemos hablado ya mil, una lista larguísima, pero la realidad es que nos fue muy mal. Y lo sufrimos mucho. Bueno, por eso digo que tenemos mucho por delante. Y en esta irregularidad que vive el fútbol argentino, ¿dónde lo ubicás a Newell's? Hoy, 2011. Tenemos que crecer. Venimos de salir entre los tres últimos de la tabla. Entonces, han venido muchas incorporaciones, como siempre se dice, que parece repetitivo, pero es la realidad. Hay que tratar de formar un equipo lo más rápido posible. Estamos, me parece que en un buen camino, pero con mucho por mejorar. Nosotros tenemos que estar en el primer escalón. Aspiramos a estar en el primer escalón. De ¿El 1 al 5? Ojalá, o ahí cercano. No, no. Por la cantidad de puntos que aspiramos a hacer, estadísticamente tendríamos que terminar por ahí.